Seguimos en el peor programa de la radiofonía argentina. Usted está escuchando un programa de mierda. Caca la Reina, domingo 26 de noviembre, los espero a todos. Ahora es este domingo, mira, el 26. Claro. Todos al Piccadilly. Así que sacan la entrada. Si usted no me fue a ver todavía, se lo pierde porque después hasta marzo no vuelvo. Saque llamando al 4373-1900 o a través de PlateaNet. Puede ir al teatro también, a Corrientes 1524. 4373-1900. Exacto. O pasa por el teatro al lado del San Martín. Y claro, tiene ya su entradita y no se queda fuera como anoche. Reportería La Nona, la Dolce Vita nos trajo esas exquisites. ¡Qué rico! Bebo se comió todo. Mirá, el otro tiene la boca llena. Gracias, La Nona. Además, gestionar La Nona Card con la gente de La Nona, porque vos en tus compras tenés automáticamente un 5% de descuento, ¿eh? Además, así, ahora viene Navidad, Año Nuevo. La gente hace el pedido a La Nona y no, claro, cocina. Hace un catering frío. Obvio. Ahí está, sanguchitos, fosforitos, qué rico. 0810-220 torta. 0810-220-8678. Si querés vender joyas, relojes, alhajas, brillante, joyería Star. Es la que mejor paga. Visitalos, consultalos. 4315-1400, Alvear 1551 en Recoleta. Grupo Murata nos cuida, cuida su fábrica, su country, su casa, el tren de la costa, cuida todo Grupo Murata, y donde está Murata no hay ladrones. Soluciones integrales de seguridad para usted y su empresa. La nueva cooperativa de seguros asegura todos mis bienes, yo duermo tranquilo. Cuando alguno me dice, che, dejaste el auto afuera, va a granizar, estoy asegurado en La Nueva. No hay problema. 0800-333-4455, fuma, dice. La Nueva Seguros, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Se acerca el Black Friday. Sí, exactamente, en Estados Unidos, a full. Sí. Y podés hacer tus compras aquí, en Buenos Aires. Como si estuvieras en Miami. Trae lo que quieras, los regalos para las fiestas, todos con Entrega Miami. Entregamiami.com.ar 5368-7968. Este fin de semana nos vamos con el Bebo Federación. Muy bien, los dos. Nos espera Federación. Entre Ríos. Sí. Federación Entre Ríos, que además tiene gastronomía y hotelería de lujo. Federación.tour. .ar. Viví a pleno, viví mejor, viví con sal marina Helsinki. Es más sana, más natural, lo pueden consumir todos aquellos que no pueden consumir potasio. 4637-3497. Pruebe por el colesterol, por el potasio, por todo, sal marina Helsinki. Aparte es riquísima, la conseguís en dietéticas y supermercados. O sea, es que llega fin de año y la gente dice, esta casa me tiene podrido, quiero cambiar, no puedo, me quiero ir a 20 metros más, 30, para tener una habitación para los pibes. ¿A quién voy a consultar? Nadie te da pelota. Sí, Max Plenzo Aje Pinto, el que vende Max. Exactamente, además vendés y viajás. Vendés con Max Plenzo Aje Pinto y ganás 4 días en un spa para 2 personas. 4-312-8544, el que vende Max. Bueno, ¿qué tenemos, Belén? Bueno, tenemos mensajitos, a ver, por acá. Pone onda. Sí, le pongo. Que hoy es feriado, no pasa nada. Nadie... Mirá la onda, Belén, che. Belén fue a comprar la Coca-Cola, sí, pero, quiero decir. La compañera... Pero pusiste la plata vos. No, bebo. La compañera Belén fue a comprar la Coca-Cola porque teníamos atravesado los chorizos, los... Ya estaba con la patada con el 43 acá. Y dice, buen día, gente, el abogado de la mujer de Devido no dejaba hablar a nadie. Qué personaje, por es un favor, patatero. Ese hombre. Ofende pareció, a los abogados. Pareció Bombón. Ah, son iguales, sí, son del mismo estilo. Sí. ¿Viste que embargaron todos los bienes y él pidió que la chacra de Zárate no entre en esa inhibición? Abel de Zárate, ¿de quién? De Devido. De Devido. Ah, hay que revisar. Porque ahí tiene los pájaros él. Sí. Son todos verdes. Juntaba pájaros. Sí, pájaros verdes. Uno verde, amarillo, verde. Fardos de pájaros verdes tiene. Sí. Babi, ¿qué opinás de la mesa de Mirta con Moria? No la vi. Pero le mando un beso a Moria, que tiene buena onda. Tranquilo, Babi, a pesar de Abad, vos siempre vas a tener trabajo. Dice. No es por mí, chicos, yo no tengo ningún problema. Ni Bebo, ni yo, ni... ya estamos hechos. Es porque no me gustan los gobiernos donde no se pueden negociar las empresas. No me gusta el autoritarismo y tampoco me gusta Abad porque se repite el nombre en varios gobiernos. Si no le fue bien en ninguno, porque si estuvo en todos los gobiernos que le fue como el culo, no me gustaría que a Macri le vaya como el culo por Abad. Entonces... si acá se quiere solucionar el tema y Abad se encapricha en que no, porque habrá hablado con otro señor, no me gusta esa historia. Volvemos a la historia de siempre. ¿Eh?
Babi, la mujer de Devido en lo de Mirta negó todo. Al respecto del submarino, si desaparecía antes de las elecciones, se habrían dicho fue Macri. No, fue la gendarmería. Sí. Babi, la mujer. que devuelvan con vida el submarino. Sí. La mujer de Devido no tiene ni un pelo de boluda, es abogada, chicos. Es brava. Hoy te escucho con mi señora, pero siempre te escucho en el camión. Te quiero mucho, mandanos un beso, Juan Pablo Oida y Ana de Chacabuco. Hay que tener mucho cuidado con esta gente, porque esta gente, donde se arma de nuevo, te presentan resistencia, sí, y pueden llegar a quedar libres, ¿eh? Ojo. Sí. Grande, Babi, sos un genio, decís lo correcto. Desde Victoria, Entre Ríos, te escuchamos todos los días, Carlos y Manuel. Muchas gracias. Vayan a verme al Picadilly este domingo que viene, últimas funciones, ya dos funciones y nos vamos. Saludos desde Juan. De Tandil, a todo el equipo, me divierten mucho, dice, besitos. Muchas gracias, la idea no es esa. Ayer te fuimos a ver al Picadilly, nos encantó, estábamos adelante de la señora de los dientes. Felicitaciones. ¿Qué pasó? ¿Y la señora de los dientes? Una señora dijo algo del público y digo, qué divina lo que dice, con los dientes se escucharía perfecto. Pero tenía los dientes, fue un chiste, no. Divina. Buenos días, este mensaje es para Babi. Quería decirle que anoche estuve en el teatro, estaba en la primera fila del medio y es espectacular. Me hiciste reír, me hiciste llorar, salí bárbara de tu espectáculo. Yo te deseo lo mejor, te queremos mucho. Un beso grande, Babi. Seguí así. Ustedes solitos están con un actor, pero ustedes no se dan cuenta. Claro. ¿Eh? Tres boludos que están dilapidando el momento de fama de estar con un talentoso. Pero no importa, no importa. Ya se va a acordar la yo vida. Yo fui, pero no sabías que eras actor. Y yo no sabía que eras actor. Ah, era él que estaba. Me voy. El otro quiere entrar. Roberto Pontevedra, te felicito por lo que hablaste. Dijiste muchas verdades y van a tener suerte, muchachos. Van a tener suerte. Le agradezco que por lo menos te tenemos vos, chico. Sos un tipo que vas para adelante y Dios te va a ayudar. Chao. Gracias. No, pues, es que me jode, Bebo. Decime si me equivoco. ¿Cómo es posible que los gobiernos democráticos... Las dictaduras tenían los Falcón Verde y los democráticos tienen la FIP? Era con el gobierno anterior, cuando vos hablabas algo complicado. ¿Te mandaban un integral? No, un integral. Te mandaban 70 tipos a investigarte, ¿no? Olvidate. Y ahora empieza este abad a hacer lo mismo. Y vos sabés que en muchos gobiernos, en mucha parte del mundo, están usando la FIP también. Como, acordate, en Estados Unidos pasó lo mismo. En Estados Unidos la FIP era terrible. O sea, vos ibas preso. Pero ahí funcionaba no todo matar. El resto. Ahí acá el problema es que vos... Sí, acá funcionaba. Claro. Mira, una de las cosas más increíbles que pasó fue cuando se iban presos por no pagar impuestos al Capone. Y al Capone claro. Decía, pará. Yo los ayudé en la Segunda Guerra. No hubo huelgas en el puerto porque la mafia no dejó que hubiera... Y en Sicilia los ayudamos en invasión. Pero una vez que pasó la guerra, muchachos... Ya está. Éramos todos amigos, ahora no nadie. Ya está. Claro. Ya está. Bueno. Babi, a ver, ¿se fijaron en la respuesta de la Germu? Qué bueno la Germu, de Devido, cuando Mirta le preguntó por los autos de la cocinera. ¿Qué dijo? Ella tenía un campito, una agencia de quiniela y una carnicería, pero ella tenía en su cochera un consueldo en blanco, dice. A ver, una laburante total, dice, y 6 autos a su nombre, no lo pudo responder. Carlos algo, Bahía. Pero chicos, repito, en serio, hablemos en serio, no se puede boludear con las mujeres Devido, no se puede. A ver, en este país dicen que faltan 70.000 millones de dólares y otros dicen que faltan 150.000. No sé cuánto falta, pero los que estaban para cuidar el queso eran ellos. Si alguien se los afanó ellos. No nos podemos ir a la cocinera. Ustedes no se dan cuenta que en la comunicación hablar de la cocinera es obviar la cantidad de miles de millones de dólares que faltan. Sí. Pero igual, Babi, al hablar de la cocinera, que era tan evidente, no tenés respuesta. Porque ¿por qué trabaja de cocinera para vos si tiene 7 coches de alta gama? Pero no, pero lo que te estoy explicando, ¿qué le importan los 7 coches de alta claro, gama? Claro, esos son detalles. Por ejemplo, Lázaro Báez tenía 20.000 hectáreas de campo, 30.000 hectáreas. ¿Qué era la Cristina sociedad? Tiene 150 propiedades, 300 propiedades, 500 sí. propiedades, y seguimos boludeando y presentan la hojita en Comodoro Pi. ¿Va presa o no va presa? A ver, vuelvo al tema. Si yo por hablar de Abad, mañana me manda una integral y me dice, ¿el auto cómo lo compró? Ah, sí. ¿Entendés? Y yo no lo puedo justificar porque no, yo laburo en teatro, el teatro no tributa. No sé cómo justificarlo. Entonces usted va preso, porque usted tiene el auto que no llega y le mandan carta de documento, te rompen el culo. Ahora, pregunto, si yo
no puedo justificar un auto. Y esto no pueden justificar 20.000 hectáreas, 30.000, la compra de la Casa de la Moneda, los hoteles en el... Viste que de los hoteles no se habló más ya. ¿Qué pasó con la Casa de Tesur y todo? Sur, sí. Los hoteles ya no se habló más. No, pero la causa sigue, aparentemente. Volver, la causa claro, sigue, no sé, me imagino. Pero no se habla de nada. Entonces yo pregunto, a mí, como ciudadano, cuando veo otras cosas, me siento un pelotudo. Porque digo, ¿cómo es posible que la mujer de Devido... El otro día me indignó mucho, ¿eh? ¿Cómo es posible que la mujer de Devido... Sí, yo la vi también, me da bronca. Te da bronca. Sí. La mujer de un sinvergüenza esté defendiendo... Pero no que dice, y la verdad que le erramos, afanamos más de lo que podíamos afanar, sí, somos chorros. No, sale y dice, mi marido es inocente de todo. Mi marido, una cara dura, una cara dura. Y el otro atrás, el Caniche decía todo que sí, viste, que era el mismo abogado que le enseñó a la Gomarcino, y te lo dije en su momento, sí, sí, cuál era la coartada... Para que no lo... Para zafar. Para zafar. Entonces, y patotero y basureador de periodistas. Y los dos, esos dos escrachos sentados en la mesa de Mirta. Realmente. Entonces, y además hablando y que nadie le repregunte, sí, ¿no? Nos parecía, sí, porque nadie podía repreguntar en forma más o menos incisiva. ¿Cómo fue, Silvina, esa invitación? ¿La sabe vos? No sé cómo es, no bueno, sé cómo. Habría, sí, Silvina, que nos cuente después. A ver. La verdad que estoy dudando. Bueno, y contalo, si sabes. Contalo, vení, contalo. No, bueno, el corte. Bueno. La gente quiere saber ahora, después bueno, del corte le contamos. Buenas tardes. La novia de Vudú es diplomática en México. Ah. ¿Qué ah, relación existe con los cárteles mexicanos? Sí, cárteles mexicanos. No, de eso no, no hay, no, nada, no hay nada. De eso no hay nada. No sabemos. Ojo que la carita no los desvíe, dice. No, me llamo no, Luis. Nadie no, lo tiene hace. Carita de ángel, pero sabés que. No, Vudú también, le veis, sí, es un gordo boludo. Sí. Vos a Vudú lo pones en el disco a despachar carne y ese carnicero. Sí. 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 Lindo pibe, pero no es lindo, es gordo. Es gordo. Viste, gordito, con cachete, pelotudo, sí, con jopo. Sí, sí. No es sí, lindo. Sí. Lindo ese que le gusta a Silvina, del Jardín. Ah, ese sí. Pero. ¿Del Jardín? Del Jardín. Del Jardín. Del Jardín. Pero Vudú no es lindo, la verdad. Como tipo no es lindo. Vudú es un. No sé, habría que papote, preguntar a una mujer, ¿no? Pero, a ver, ¿qué dice la chica? ¿Es lindo? No. No, ¿qué va a ser? A ver, Soledad, ya pura. A ver, que ella nos cuente, que ella es una experta en estas cosas. Silvina, ¿qué decís? Bardem. No, no. Para, Bardem. No, todo termina en Edén. Bardem, Jardem. Sí. Bardem, Jardem. Leandro Alén. Leandro Alén. Ah, pinta de macho. Bardem me da medio pinta de sucio. A mí, no sé. No, pero... tu marido tampoco. No, mi marido. Tu marido tampoco pito, la promo la pero luz. No es Bardem, mierda. No, pero está bien. Es ¿no verdad le gusta el muchacho de recién, el de anaranjado? ¿Qué anaranjado? El de técnica. ¿Quién? No, de técnica. Fernando, no. Pero él me encanta porque él se cree el personaje y está bárbaro. Tiene un estilo muy de él. Hace muy su casual. Vida. Sí, hace su vida, sí, me encanta. Bueno, ¿qué tenemos? En la vida hay que ser así, si no siempre te van a criticar. No. Ayer en Rosario y Tania. Claro. Como el pájaro. Te ponga lo que te ponga acá, te van a, y más en esta radio, te van a criticar. Es una radio de gente muy mala. Ayer en Rosario, Italia y Ituzaingó, Capote Bar, me contaron esto. ¿Estará bien o se le fue la mano? ¿Qué es? Italia y Ituzaingó, Capote Bar, ¿qué es? Debe bueno, ser dos calles, si leí. De Italia y Ituzaingó, dos calles. Claro. ¿Sabes? Capote Bar. Sí, Capote Bar, lo conozco. ¿Qué pasa? Me cobraron esto. Dice, a ver. Cuatro por... A ver. Fetas de fiambre, 120. Café mediano, 46. Y una lágrima, 44. ¿Y el flaco? ¿Qué? Hacete en tu casa. ¿Cuánto te crees que te cobren? Está boludo, bien, está bien. Qué miserable. ¿Qué? ¿Te pareció 210, mucho? 210, sí. ¿Cuántas fetas de fiambre? ¿Qué pasa allá afuera? 4 ¿qué por 3 sería. 4 fetas de fiambre... 120 pesos. 120 pesos no, la afanaron. No. No, pedí 4 rollitos de fiambre y si no, se te lo vos. Y así, andá y comparte si no le manjamos, comelo vos. Comételo en tu casa. Anda, ¿te querés hacer? El ticket. Mira, muestra el ticket. ¿Tiene ticket? ¿Esto se lo leíste ya? Eso ya lo leí. Marchi. Sí.
Babi, acá trabajando con ustedes, escuchándolos atentamente. Ojalá se resuelva el problema laboral de las familias que dependen del grupo. Que sepa Macri que como vos lo votamos, lo apoyamos a muerte y nos estamos bancando un ajuste casi insoportable, con el único fin de que pueda arreglar tranquilo el saqueo infame de la runfla kirchnerista. Sí, señor. Pero por favor, que nos ahorre a los Zavada, a los McAllister, a los Aranguren. Por favor, Macri, ayúdanos a lo que te estamos ayudando. Obvio. Aunque nos cagues. Dice. Mirá que esto cambia de un día para el otro, Sí. La gente está muy ajustada. Está hinchada, Babi, la pelota. Muy ajustada. Babi, lo felicito por el programa. Soy Daniel de Villa Madero. Estamos olvidados. Estamos olvidados. Mugre en Villa Madero por todos lados. Y nadie hace nada. ¿Qué podemos hacer? Eso es La Matanza, Villa La Matanza Madero. Es una mugre. Está muy mal manejado por Magario. Estaba muy buena la idea de Vidal de dividir La Matanza en cuatro. Y sí, es muy grande La Matanza. Realmente siempre La Matanza fue una gran mentira, que la gente se engañó. Yo me acuerdo cuando estaba el otro, el que murió, que parecía un prócer, porque murió, ¿cómo era que se llamaba el que murió de un derrame cerebral? Malestrini. Yo iba a laburar al Teatro La Cochera, La Matanza, sí. De González Catán. Sí. Era tierra de nadie. Yo decía, ¿cómo pueden quererlo a Malestrini? Sigue siendo así, igual. Los Falcon, los Renault 12, los 504 viejos agarrados con la puerta con alambre, sí. Hacían de colectivo, se subía la gente un peso y la llevaba. Y subía cuadras, otro, y subía otro, otro, y subía otro. Sí. Sin luces, sin ruedas, sin nada. Es otro mundo, es otro país. Magario, yo, viste, uno a veces uno viaja a La Matanza y crees que te están mintiendo y vos crees que es verdad. Con Espinosa y Magario, los novios, una mierda. Lo mismo que vos viste. Pero se cae más a pedazos, ¿por qué? Porque pasó el tiempo. Sí, pero destruido. Entonces, como no hicieron nada... Y encima... ¿Sabés que aumentó por qué aumentó la pobreza en La Matanza? ¿Sabés cuánto había? Hoy hay 114 asentamientos. Claro. 27 villas más desde que ellos están. Todo villa. 27, todo villa. Además, no te fijaron un asfalto, no tienen cloacas, no tienen gas natural. O sea, no, y después la ves a Magario con ese cinismo... Diciendo, hicimos por La Matanza. No hicieron nada, se afanaron. Y además todo. No dejan hacer, porque están ahora con la historia de que el gobierno nacional, que Vidal no les pasa plata, sí. Que qué sé yo, claro. Ahora no, es mentira. Hizo el Metrobús y ponían el cartel, lo hizo Magario. Sí. Perdón, cuando hicieron el Metrobús mandaron a escrachar a la gobernadora. Sí, sí. Hicieron todo. Después no querían recibir ayuda de la provincia en seguridad. A propósito. No, es otro Bonnie and Clyde, son bravísimos. Bueno. Hola, Babi. Viven en las cañitas ellos, ¿no? No sabría. Después se van los vistos por ahí. Sí. Hola, Babi, lo felicito por el programa. Soy Daniel de Villa Madero. Hola, Babi, te estamos escuchando desde Pergamino con mi hijo y por internet, en la frecuencia AM y FM, que están mudas. ¿Qué pasa? No sé, vamos a averiguar a ver qué pasa. Bueno, hay que hacer algo, juntar firmas o algo. No tiene que estar más la garca de Bonafini en Canal del Estado, dice. Soy Mariela de Rosario. Y bueno, por internet pongan una solicitada al gobierno que levanten a Bonafini y los firmantes abajo pedimos por ahí y lo hacen por internet. Babi, ayer en Dolores, por neumático bajo el gomero, para darme aire nada más, quería cobrarme 100 pesos... Y al negarme sacó un martillo para romperme el vidrio. No es un loco, dice. ¿Cómo se aprovecha? Y bueno, que me dé la dirección. Claro. En Dolores, dice. Bueno, pero en Dolores, en la ruta Mar del Plata. En Dolores, mano derecha, hay un gomero metido así para adentro que tiene un par de autos tirados viejos en la puerta. ¿Pero cómo va a agarrar un martillo? ¿Está loco? Un hijo de puta. Bueno, se abusan. Debe ser una mujer, porque... Normalmente a las mujeres los tipos se abusan y le hacen cualquier cosa, rompen los parabrisas, todo. Que diga quién es. Claro, ¿dónde? Contanos dónde. A qué altura de la ruta y que vaya a la policía. Soy Adriana, de la provincia de San Juan, para recordarte que hagas mención de la selección de fútbol sub-15 que ganó ayer la Copa Sudamericana. Sí. Lo único negativo del espectáculo es que estuvo el desagradable panzón del Chiqui Tapia. ¿Qué pasó? Entregando la Copa, ganó Argentina el primer torneo sudamericano de su historia contra Brasil. Perdía 2-0, lo ganó 3-2. Una muy buena reacción del equipo que dirige Diego Placente, además con mucha variedad de jugadores, no había tantos jugadores ni de River ni de Boca. Los goleadores fueron un chico de Belgrano de Córdoba, uno de Rafaela y uno de San Lorenzo. Gran actuación del equipo argentino. Bueno, lo de Chiqui Tapia era lógico porque tenía que entregar como figura de la sede del torneo la Copa, pero lo importante fue, más allá del resultado, la reacción y el comportamiento de la delegación argentina, el sub-15. ¿Qué posibilidades hay de que cuando volvamos de las excelentes noticias que han preparado nuestros compañeros del noticiero, nos cuentes qué pasa con los ilícitos de la AFA
la runfla, si sigue hablando el caradura este que está hablando de Bursaco. Estados Unidos, Bursaco. No, hoy no. ¿Eh? Hoy no habló. No, pero habló el viernes. Sí. Involucró al hermano. Sí, bueno, hace algunas semanas se comentó que el hermano le había dicho que había gestiones para que no hablara en los Estados Unidos. Ahora venimos. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Radio 10. Bueno, muy bien, hoy todo te salió al revés. Sí, desde que me levanté. Sabía que era feriado, pero igual todo me salió como el toro. Por ejemplo, ¿qué te pasó? Y bueno, venía para el trabajo, ¿viste? Y me olvidé la llave del auto, tuve que volver a mi casa. Que venías en auto y te habías olvidado la llave, con razón. ¿Viste? Esta vez te quedó la dirección trabada, la curva. Sí, no, sí. A mí me pasó muchas veces. ¿Te pasó muchas veces? Sí, sí. Después sí. Pisé un charco. Sí. Me mojé todo el pantalón, mirá cómo está. Qué original. Sí. Bueno, es un buen día para perder la quiniela. ¿Vos decís? Sí, sí. Claro, porque las boletas no ganadoras de todos los sorteos de Lotería de la Provincia de Buenos Aires participan automáticamente por premios en efectivo todos los días. Y los sábados, además, hay un auto cero kilómetro. Encontrar más información en jugooficial.com.ar y es un mensaje de Caolab, la Cámara de Agencias de Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Atención, toma nota, 11-2732-9451. ¿Qué es eso? El número de la llave de tu próximo cero kilómetro. 11-27-32, espera que me lo sacaste. 11-27-32-9451. Comunicate con Suma, que es la mejor elección para comprar un cero kilómetro de cualquier marca o modelo. Sí, escuchaste bien, cualquier marca o modelo. Por si no anotaste ahora, 11-27-32-9451 y a disfrutar con tu auto. Lo de las Pombo lo conté, ¿no? Sí, gana sí, con un Mini Cooper que no tiene pelpa. Sí. Bueno, ¿qué tenemos de entonces el Fobal no, Trucho? Se siguen sumando hechos, pero este es muy grave porque anoche fue asesinado Adolfo Lagos, que es vicepresidente de Televisa, en una carretera de México. Director general de ICI y vicepresidente de Televisa fue asesinado, dice textualmente, este domingo por la noche en una carretera del Estado de México por un grupo de personas armadas. Según un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Lago fue asaltado cuando viajaba en una bicicleta. De acuerdo a la versión de varios medios mexicanos, dos hombres salieron de entre los matorrales para intentar robarle. El directivo estaba acompañado de otro hombre y su escolta, quien intentó protegerlos. Fue el escolta, o sea, la custodia, quien alcanzó a subirlo a Lagos a un vehículo, lo condujo hasta encontrar una ambulancia. El directivo fue trasladado a un hospital del municipio de Coacalco, donde falleció. ¿Por qué tiene que ver esto? Porque lo que está investigando la policía mexicana es si, como efectivamente se sospecha, Televisa tiene que ver en el caso del FIFA Gate. Sí, tiene, prácticamente la mencionaron. Lo raro que él vaya en bicicleta, también va con custodio. Lo que están investigando es si este asesinato tiene que ver exactamente con la relación que existe entre Televisa y el FIFA Gate. Televisa, como bien dice Bebo, aparece entre los organismos de televisión internacional. Claro, es la cadena de televisión más importante de México. Y lo que está investigando la policía y la justicia mexicana es si este asesinato tiene que ver con el FIFA Gate. Ahora, el custodio es un pelotudo, que era uno de los boleas. Sí, ¿cómo? Porque no actuó. ¿Cómo va a dejar se que queda mirando? Custodiado? Claro, ¿quién se queda? Dice, uno de los atacantes resultó herido, aunque consiguió escapar. El escolta subió a Adolfo Lagos a un vehículo, lo condujo hasta encontrar una ambulancia y falleció camino al hospital del municipio de Coacalco. Inclusive hasta el presidente de México hizo referencia al crimen. Dijo, lamento y condeno los hechos en los que perdió la vida Adolfo Lagos Espinosa. La policía trabaja con la Fiscalía del Estado de México para la investigación y detención de los responsables y fundamentalmente, insisto, con el tema de la ligazón que tiene la cadena Televisa con FIFA. Varios personajes acá se encargaron hace las últimas 48 horas de decirle a Bursaco, nunca se te ocurra pasar por América del Sur, ni siquiera por Argentina, sí, porque sos boleta. Sí, sí. Bueno, sos boleta. Por eso yo marcaba, mafia, ¿eh? Por eso yo marcaba hace un rato el tema que desde la propia Secretaría de Seguridad le dijeron, mirá que hay gestiones para que no declares en Estados Unidos. Sí. Había, punto suspensivo. Iban a contratar, lo que le punto dijo el hermano suspensivo. Acá es, están contratando gente para que te maten. Así, tal cual. Por eso te decía lo de los puntos suspensivos. Ahora, eso es decir, están trabajando para que no declares
Es de libre interpretación. ¿Cómo se contrata gente para que te mate? Vos conocés. Pero ¿cómo en ese conocés? Mundo, yo no conozco. Los sicarios. Pero vos no estás en sicario. Ese mundo. Pero todo el mundo sabe dónde están los sicarios. Ah. Dónde los tenés que contratar. En ese mundo, ¿quién es un sicario? Los Barra Brava. Bueno. No. Por los Barra Brava son sicarios de Cuba. Lo busco en Google. ¿Algún sicario? Hay alguno. Se busca personal para matar al directivo de emisora de televisión. En Colombia pasó, recuerden el caso de aquel futbolista colombiano Escobar, sí, que fue asesinado en plena disputa del Mundial. ¿Algo que ver con Escobar? No. Del Mundial de Campana. Italia. El Palomo Usuriaga, el ex delantero de Independiente, que también fue asesinado en circunstancias que nunca se aclararon y que se relacionaron con situaciones de los distintos cárteles. Vos me hablás de Barra Brava. El Barra Brava son sicarios de cuarta categoría. Nadie que tenga guita va a tomar a ellos. Generalmente se busca gente profesional, como a lo mejor, son los que asesinaron a Nisman, pero tenés que buscar gente internacional Línea. Esos son ideológicos, no son por plata. Esos son por ideología. A ver, ¿qué tenemos, Belén? Bueno, a ver, Babi, buen día. Es un honor escucharte y coincidir con vos. Te escuchamos todos los días en nuestro trabajo en Villa Crespo. Hoy desde mi casa, fiel a vos, saludos a todos. Petrona desde Villa Urquiza. Un beso. Muy bien, dice, muy bueno el programa y para Bebo. Cobré un juicio por 200.000 pesos. ¿Qué inversión me conviene? Lebax, ¿no? Si invierto en letes, en los datos que tengo... Letes en dólares son. Hoy la Lebax te da más que el letes. Porque dice, porque en los datos tengo que poner estado civil porque me estoy por separar. Y no quiero que entre en la repartija. Si conoce a alguien que no la estafe, lo pone a nombre de vivo. ¿Y cómo sabes? ¿Y si te estafa? Yo, por eso. Poner a nombre de vivo. Como cantidad de gente que ha muerto. Claro. Bueno. Babi, alguien que le ponga unas gotas de aceite a la puerta de esa radio, Mario Telen. No, porque la gente técnica no tenemos. No tenemos. Están durmiendo. Si te compras pasaje en avión al Caribe. Sí. Qué miseria. Marcelo Latorre no vino. No. Hoy si se quedan sin escuchar la radio es porque no vino. Si te compras pasaje en avión al Caribe o Brasil, la AFIP te manda una carta para que demuestres tus ingresos. Ahora, si sos Moyano... Ahora, es joda que... Podés tener medio país y no pasa nada. No, por eso es joda, que te manden una carta de dónde sacaste la plata para hacer un pasaje. El último W40 lo gastó Nati, así que no tenemos más. Si alguien tiene un W40 en la casa, que lo mande. Sí. Y si no, estrujamos una milanesa. No, si no, el aceite de las papas fritas. Claro, o del chorizo. Pasarle un chorizo. Apretar un chorizo justo arriba de la casa. Lo que cae. Qué miseria. Y bueno, estamos mal, ¿saben qué? La FIP no nos deja que se solucione el problema. Sos un genio, te escucho siempre, soy Pablo de Córdoba. Tres empanadas. No, empanadas hoy no hay. Está la nona y la dorita. Tres empanadas en una fiesta. No es una moda, ya es una tradición peronista el poner la cara de las solo a las mujeres. Perón con Evita e Isabel. Menem con Zulema y María Julia. Kirchner con la Cris. Dice, pero no son feministas, ¿eh? No, son polleludos y cobardes. Abrazos desde Rosario. No está mal. No está mal. Es cierto, tenés razón. Buenos días. Aún en el feriado estoy escuchándolo firme como rulo de estatua. En toda esta vorágine de definiciones y detenciones, los que peor son sin lugar Lázaro, Jaime, Lópezito. Piénsenlo. Ellos ni siquiera tienen una esposa y una novia que les haga lobby en los medios. Tienes razón. Saludos, genios. Estoy perdido. Hoy. ¿Qué? La bomba tucumana no tuvo ningún problema. No. Y Carmen Barbieri tampoco. Fue feriado. Algo está pasando. No, sí. Por eso está en invierno, en pleno verano. Se acabó el espectáculo. Babi, Marta de Del Viso, saluda a la mujer de Devido que dijo que el culpable de lo de 11 era el maquinista, que no frenó. Dice. Una cara dura. La verdad, flaca no te va, flaca. Señora, usted no tiene vergüenza. Como la almeja se entierra con la lengua, dice. Bueno, me sonó feo eso. Sonó feo, pero es verdad. Sonó horrible, sí. La lengua. Que una vez que mete la lengua, no podés sacar. Tirás, te rompes las uñas. No, viste lo que es la almeja. Sí. Te fuimos a ver anoche. Pongo hecho un fuego. Pero dijo almeja. La fuerza que tiene la almeja. Es impresionante. Hay almeja que tira más que Diego ese. Una vez yo encontré un tipo con los ojos blancos tirado en la playa. Sí. Pensé que no iba. No, se había metido una almeja en el bolsillo y lo tenía roto. Ay, Dios mío. Te fuimos a ver anoche, la pasamos genial. Dice, muchas gracias, Ivana de Don Torcuato. Muchas gracias.
Sí. Todo. Bueno, ¿qué más? ¿No tenemos más? No tenemos más. Bien, a la mierda, se acabó el programa, entonces porque es feriado. No, pero esperá que tengo algo que contarte, ¿eh? Ver, porque es muy importante. Esperá que Dudech se siente, porque me necesito la ayuda de Dudech. Primero te cuento que vuelve el Cirque du Soleil para llevarnos una isla de misterios. Ama Luna, desde el 15 de marzo, bajo la gran carpa de Costanera Sur. Adquirí tus entradas en compratuticket.com. Y con tu entrada a Galicia, accede a tarjeta sin interés, a cuota sin interés, puedes pagarla un montón de cuotas. Invita a Basto Shopping, organizan Stadium y Seis Pasos. Ama Luna, de Cirque du Soleil. Y también anda a Red Mini Costo. Ahorrá con Mini Costo. Fideos Marolio por medio kilo 9,99. Mermeladas Marolio 454 gramos 22,50. Papel higiénico Higienol doble hoja 4 por 30 metros 32,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 26/11/2017. Che, le están pegando a Juan D'Artés todas las actrices porque dicen que sufrieron no sé qué cosa. Acoso. Pero ahora yo pregunto una cosa. La verdad, con todo, yo me solidarizo con las chicas, ¿eh? Pero bueno, cuando estas pibas se ponen en pelota en una película, en una novela, les tocan el orto, les tocan la teta, se la apoyan, le chupan todo, ¿no es una forma de acoso también? ¿Cómo se justifica desde el arte un polvo? ¿Lo de Juan D'Artés? No, más allá de Juan D'Artés. ¿Cómo se justifica un polvo desde el arte? Bueno, pero lo que pasa es que vos en el argumento estás viendo lo no, que el argumento es la pelota. A vos, Belén, te dice, mirá, acá tenés una escena donde tenés que hacer con Bebo. El último tango en París, que dicho sea de paso... Sí, no, dijo, no me pongas esa cara, no es para... No tenés que pasarle la lengua por los dientes verdes. Por favor, que yo tengo los dientes perfectos. Y son todos míos. Ay, encima. Chicos, prefiero que sean de otro. Mira, estoy dirigiendo la escena. Más te quisiera. ¿Te podés callar, forro? No, mirá, a ver, corte. No, pará, me están tirando encima. No, estoy dirigiendo la escena. Bueno, perfecto. Ah, bueno, dale. Belén, vos entras a la casa, sos la alumna de la universidad. Con dos colitas. Mayor de edad, con dos colitas y un jumper. Un jumper. A ver, vestuario, póngale un jumper. Puedo subir un poquito así. Sí, así, bien subidito, que te veo un poquito a la nariz. No es jumper. Sí, mostrame, mamá. Y vas a buscar el compendio bonaerense. A la casa del profesor Girafales, que te dijo. Yo tengo un compendio en casa, no lo vas a comprar porque es gastar. Te lo presto. Esto y el Simulcop. Ah, perfecto. Ah, la década de ambientación de la película. 1920. Uy, Dios. 1930. ¿Papel carbónico había? Sí. ¿Se pueden callar? Sí. Yo tengo que saber la década para ponerme en personaje. Obvio. Bueno, vas y está el sinvergüenza en bata. Pantufla esa de la época de Ángel Magaña, ¿viste? Boquilla. No, está fumando encima. Fumando, sí. Para sacar el último dope que se te el humo. Porque vive en un dos ambientes contrafrente, de esos de la época, todo mármol, de la película de Lolita Torres, ¿viste? Sí. Con toda la baranda de hierro forjado. Sí. Entonces te atiende Augusto Codeca, que es el portero. Hacemos la escena. Dale, hacemos la escena. Hice el encuentro con el sinvergüenza. Sí, señorita, ¿dónde va? Vengo a ver el departamento del profesor Girafales. Yo no sé el número. Ah, señorita, segundo piso. Ah, ¿le toco el timbre o le avise usted? Golpe porque le cortaron la luz. Bueno, subo, ¿eh? Vaya, el profesor Granado. Bueno, a Granado. ¿Profesor? Sí. Soy Marita del colegio. Ah, pasá. Profesor. ¿Qué está escuchando? No va con la voz. ¿Qué es esto? 12 del mediodía está escuchando. ¿Qué hace así? Se le ve la pierna. No se dejó las medias. Se le abre la bata y se le ve la ingle. Profesor, vine a buscar el... Yo estoy media nervioso. Sí. ¿Cómo toma whisky? ¿Cuánto hielo le pone? Pará, no, para con el hielo, que dijo que se me va la garganta. Profesor, vine a buscar el compendio de... El compendio. El compendio. Vamos de nuevo, una mierda. Es un desastre. Estamos bien. Vos no hables encima. Yo compendio nunca lo tuve. Y no te rías así porque me arruinas la escena. Estúpido. Vamos otra vez. No. Ya subí. Entra.
¿A quién dirige acá? Está bien, dale. Dale, director. Vos, Sassi, hacés vecino al lado. Que no aparece nunca. Hola. Pero cobro el bono, así que. Sí, cobras el bono. Disculpe, señor portero, ¿me podría decir el número del profesor Granado? Sí, señorita. Profesor Granado está arriba, segundo B. ¿Le avisa usted o le toco el timbre? Le cortaron la luz. Bueno, subo, ¿eh? Suba, señorita, suba. Profesor, soy Marita. Ah, sí. Espera que te voy a abrir la puerta. Ahí está. Hola, profesor. Hola, Marita. Qué linda que estás. Gracias, profesor. Vine a buscar el libro que me prometió. Ah, mirá, acompáñame al escritorio que creo que lo tengo ahí. Narica dorada, narica dorada. Era para estar, era para estar. Narica dorada. ¿Qué escritor? ¿Qué sé yo? No me dan letras, yo invento. Bueno, dale, sí. Improvisame la escena. Profesor, ¿qué hace en bata? Y recién me acabo de duchar. Es olor a talco. ¿Me presta el libro, profesor? Ay, sí, espera que lo voy a buscar. ¿Lo podés agarrar vos? Mira, creo que está allá arriba. ¿Podés subir por la escalerita? Está muy alto. No, pero yo te tengo la escalera, Marita. Me subo. ¿Es este? Sí, sí. O el de más arriba. Qué bien se te ve de acá abajo. ¿Cómo? No, qué bien se te ve allí tan alta. Bueno. ¿Me ayuda a bajar? ¿Me ayuda? Sí, yo te ayudo a bajar. Y ella pasa y te pasa las nalgas por la nariz. ¿Puede correrse un poquito, profesor? Pero después tengo miedo que te caigas. Bueno, acá está el libro. Ay, bueno. Me lo llevo. Bueno, yo verás que te acompaño hasta la puerta. Gracias, profesor. De nada, Marita. ¿Qué le pasó, profesor? Se va a cerrar. Ah, ya cerró. Ya me echó. Es un sarcófago. No se fue y cerró. Es un sarcófago. Sí, el ruido que hacía esa puerta, Dios mío. ¿Qué era eso? Parece la de la radio. Entonces, si vos en esa escena sí. Tenés que hacer que te vea la bombacha todo el carcamán y después claro. Te dejás. Lo que pasa es que, no, pero no es boluda la pregunta. Por ahí es. No sé, desafortunada, porque no sé cómo preguntarlo, pero yo veo las escenas de actrices donde directamente tienen sexo. Sí. Últimamente ya estoy viendo, incluso en todas las series de Netflix aparece. Y a cualquier hora, ya no solamente en la noche. Y no, pero incluso en televisión las novelas de Suar es un asco. Digo, ¿y ahí no hay acoso? Creo que el acoso es cuando vos no te prestás para ello. O sea, si vos estás en un papel y accedes al papel... Perdón, vuelvo a la pregunta del millón. Cuando el tipo te toca las tetas, te toca el culo, te apoya. Si a vos no te incomoda y vos no. Ah, si a vos no te incomoda. No es acoso. El director tiene la obligación de decirte, mirá, Belén. Ahora, si te sale con un cuarto, te sale con una cosa como pasó en la película del tango. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Sí, a cualquier hora. ¿Y qué tiene que ver? Y es cierto. ¿Eh? No, claro. Lo buscamos, claro, a la hora que lo querés ver. Lo buscamos. Tienes razón, a cualquier hora. Estúpido. Bueno, seguimos. Dale, escuchá, lo que pasó en el último tango en París, que después hubo la denuncia y todo. No, pero ella no pensaba que iba a ser. Pero por eso, Netflix, a ver. El Netflix todo el día. Sí. El tema es este, el guión era de una manera. Puso el último tango en París a 10 de la mañana y se veía. Se veía. Sí. El tema es este, vos, el guión era una manera y vos como actriz accediste a esa manera que decía el guión. Ahora, dentro de la filmación empezaron a surgir nuevas cosas. ¿Cómo qué? Viste que el director le decía que hagan cosas que en el guión no estaban. ¿Quién dijo eso? En el último tango en París, que fue la denuncia y todo. ¿Qué sé yo? La manteca que no estaba en el guión. Ahí mismo vos... A ella no le avisaron que le iban a violar. Pero por eso te estoy diciendo, ahí mismo, ahí vos, donde vos te sentiste, mira, esto no estaba, yo a esto no accedí, no me siento cómoda con esto. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene los huevos y te sentís muy mal, porque estás en un laburo con alguien conocido, con el actor conocido, el director conocido, vos no sos nadie. Después no te llama nadie. Claro. El laburo. Y ahí decís, bueno, yo accedí, pero ahí no me... Para mí fue una cosa, porque no estaba dentro del guión. A mí me pasó cuando hice... Tarzán. Sí. ¿Tarzán? ¿Qué te pasó? Tarzán? ¿Te agarró? Que era cautivo de los negros de Motumbo. ¿Y te avisaron? Me ataron. ¿Te ataron? Y viene un negro y me empieza a pasar
una jalea de plátano que hacen allá en el África. Por el ¿para? No. ¿Cómo? ¿Para qué? Pero te avisaron que era así el... No, no. A mí me quedó, yo tenía que pelear con los motos. Ah, nada más. No, claro, ahí te... Y me dice, ahora son 46 nada más. ¿Cómo? ¿46? Pero unas cosas... Eso es abuso. Hiciste un juicio. ¿Vos accediste? Se salvó Chita porque se subió al árbol. ¿Accediste vos? Sí, yo estaba con el brete. Un hombro sí, un hombro no, de Tarzán y el taparrabo. Claro. Pero vos en ese momento, vos tendrías que haber dicho, no trabajo más. Y qué sé yo, y después no te llaman más. Claro, es verdad. Es más, te lo mortumo con el dolor. Sí, pero, y el dolor, Babi. Recién arrancaba. Babi, el dolor. Ay, no, el dolor es insoportable. Claro. El dolor es insoportable. Entonces... Pero después no hiciste la denuncia. No, ¿qué va a ser? Es más, después dijo, che, van a hacer otra película. La secuela. La segunda parte. En un momento me atan. Sí. Ahí, vayan a verla. Se llama Tarzán por el culo te la dan. No. Estaba atado entre dos árboles. Y en un momento digo, gracias, Tantor, que me venís a desatar. Y no era la trompa. No te desató. No. Era uno de los motumbos. Ah. Bueno, ahora volvemos con dale. Más. Ay, Dios, cine, cine, espectáculo y noticias. Babi Echecopar, en Radio 10.